Bueno, la verdad que fue un fin de semana que pudimos ir de menor a mayor, porque en la clasificación nos entró una basurita en el carburador y quedamos atrás porque a la hora de poner el cebador me pegaba un empujón en el karting y no podía meter bien la trompa del chasis, pero pudimos poner a punto todo para la serie y avanzamos un puesto y después en la final pudimos avanzar y llegar segundo. Bueno, una carrera muy pareja, más allá que el primero se escapó y bueno, no quedó otra que conformarse con ese segundo lugar, que sirve de mucho porque venías con malas noticias siempre. Sí, la verdad que veníamos bastante mal, la última fecha se nos había roto la caja y bueno, son buenos puntos para el campeonato, ya que Tommy llegó atrás de nosotros, que estaba delante nuestro en el campeonato, y bueno, podemos descontar bastante y esperamos seguir con esta suerte. A llegar a casa ahora, a sacar números y aguardar lo que va a ser San Carlos Sur dentro de un mes. Sí, vamos a esperar la fecha de San Carlos, espero que nos vaya bien también. Y bueno, la verdad que estoy muy emocionado por ir a correr a San Carlos, ya que es el circuito en el que salí campeón. Y quería felicitarlo a Pimpo por la carrera que hizo, que venía muy fuerte. Y también mandarle un saludo a mi hermana, a mi vieja, que me escuchan siempre, a mis tías de Barranca, de Buenos Aires.